También las autoridades entregan a esta hora un parte sobre la situación de orden público en el país y también hay noticia sobre la aeronave accidentada de la Fuerza Aérea. César Chaparro, ¿qué es lo último? Catalina, son varias las informaciones que se reportan a esta hora aquí desde el puesto de mando unificado instalado en la Policía Nacional, aquí en el CAN. Una explosión, al parecer por un ataque, deja a dos militares heridos. En este momento se está confirmando qué grupo armado sería el que causó este ataque con explosivos. También una noticia de última hora, la Fuerza Aérea Colombiana a través de un comunicado acaba de dar a conocer que encontraron esta madrugada el helicóptero Bell 412 de la FAC 0006 que había sido reportado desaparecido. Dice el comunicado que hacia las 6 de la mañana, aprovechando las condiciones atmosféricas favorables en la zona, en una operación aérea, se logró confirmar el hallazgo del helicóptero sin estrado e insertar personal de rescate de la Fuerza Aérea, que en este momento realizan las labores de búsqueda. Lo que no dice el comunicado hasta ahora es cuál es el estado de la tripulación, de las personas que volaban a esa hora, en ese momento, este helicóptero. Y otra información también que se está manejando es que en Norte de Santander no se pudo instalar una mesa de votación, tuvo que ser trasladada, pero esto debido a condiciones climáticas, según lo que se ha manejado aquí en el puesto de mando unificado. Nosotros estamos aquí a una sala externa, porque en el puesto de mando unificado se encuentran los altos mandos militares y de la policía, están realizando todo lo que tiene que ver con el balance que están entregando las diferentes regiones, y muy seguramente en unos 30 minutos nos darán a conocer otro panorama de orden público a propósito aquí de las elecciones.